Con estos temas de la forma de gobierno, vamos a hablar un poco de la habitabilidad de los humanos, por ejemplo, la Tierra. Bueno, el tema de la cantidad de gente que la Tierra puede soportar es muy controvertido, pero una cosa está clara, en algún momento va a haber que hacer algo, porque la Tierra se está superpoblando. La última vez que me fijé había más de 7 mil millones de personas. Y si se le quiere dar el mismo estándar de vida, por decir una cosa, un pueblo cualquiera, de un argentino medio, a todo el mundo, necesitarían varios planetas Tierra. No alcanza todos los recursos que hay en el planeta para hacerlo. Y este problema se viene hablando desde hace muchos años, ya desde los años, bueno. Desde que se descubrieron las teorías de Mendel y se empezó a pensar un poco en el tema, se viene viendo que la cantidad de alimento que se produce está limitado por la cantidad de tierra que uno puede sembrar, y la cantidad de animales que puede criar. Y la población humana se duplica cada determinado tiempo, es decir, crece geométricamente. Entonces va a haber un momento en donde la cantidad de humanos va a ser tal que no va a alcanzar la Tierra entera para alimentarlo. Y esto que era un problema hace cientos de años, se vino postergando. ¿Por qué se vino postergando? Se vino postergando porque la tecnología fue creciendo y fue aumentando el rendimiento de los cultivos, y la mejora genética de las plantas hace que den más fruto con menos recursos y con menos agua, y que las máquinas que cosechan permiten sembrar suelos que antes no se podía, y la fertilización, es decir, ustedes saben que los fertilizantes se hacen con petróleo, y cuando se acaba el petróleo se va a acabar el fertilizante, y ahí te quiero ver, un gran problema va a haber ahí. ¿Y qué pasa? Es un problema que es políticamente incorrecto, es decir, nadie, salvo quizás el nazismo, y está políticamente incorrecto y muy mal hablar del nazismo, o sea, de alguna idea del nazismo, y entonces no se habla del tema, no se habla. Nadie quiere tener el... salvo algunas voces en Inglaterra que dicen que hay que bajar la cantidad de gente mediante guerras, que sería una forma, igual la cantidad de gente va a bajar por hambrunas, o sea, no va a haber opción, o eventualmente por enfermedades, plagas que van a matar, no sé, la mitad de la población humana, y de esa forma el sistema podría restabilizarse. Pero la gente va a seguir haciendo el amor y va a seguir teniendo hijos, es decir, no le va a importar mucho lo que diga el gobierno. De hecho pasa en China, pasa en Japón, que por más esfuerzos que haya para limitar la población, el éxito es muy relativo. Y bueno, y eso es un problemón, un problemón por varios lados. Uno, porque no, los gobiernos no quieren hacer nada, o si quisieran no podrían tampoco, porque es políticamente incorrecto. O la gente no los obedecería, es decir, es un problema. Y el instinto sexual es casi, te diría, uno de los instintos más fuertes que tiene el ser humano. Entonces, tarde o temprano nos vamos a chocar con esta realidad. De hecho, ya está ocurriendo. Ya hay desplazados, hay hambre. Siempre hubo hambre en el mundo, pero ahora se está viendo que hay cada vez más. Y hay otro problema. Supongamos que quisiéramos someter a las personas a una especie de
asesinato programado por el Estado con el fin de estabilizar la situación. El problema es que se van a ver tentados a eliminar, por ejemplo, aquellos que tienen defectos genéticos, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pasa? No todos los defectos genéticos son defectos genéticos, ¿eh? Les pongo un ejemplo. Hay personas que no ven bien, ¿eh? Tienen problemas de visión. Y ustedes dicen, sí, esa persona es defectuosa. Sí, pero es defectuosa para ver en el aire. Y si quiere vivir en un pueblo pesquero y tiene que sumergirse a nado o haciendo snorkeling para pescar, digamos, quizás el defecto que tiene en la vista es peor para ver en el aire, en la tierra, pero mejor para ver en el agua. Entonces, están eliminando a una persona que en realidad es más perfecta para la supervivencia, ¿eh? Y eso es solamente un ejemplo. Se puede así alegremente decir, sí, sacamos a tales o cuales con un criterio arbitrario, porque a la naturaleza no le importa los criterios humanos, ¿eh? Entonces, ese es otro problema. ¿Eh? Uno puede decir, bueno, eliminamos a los negros, ¿eh? Porque son, qué sé yo, lo que sea. Sí, pero los negros son personas que, por ejemplo, podrían vivir en Marte mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienen más masa muscular y trabajarían mejor. Entonces, la calidad de la civilización humana, en vez de mejorar, estaría empeorando, ¿eh? Ahora, por ejemplo, quieren enviar a Marte, y ya hice dos videos dándoles con un caño, quieren enviar a Marte, no sé, un ciento de, pongamos, norteamericanos, ¿eh? Norteamericanos son tipos normalmente rubios, altos, que tienen, digamos, su musculatura no es tan eficiente como la de los negros, por ejemplo, ¿eh? Por una cuestión que ya expliqué de los corredores de Kenia, no sé si se acuerdan. Y no serían los seres humanos más idóneos para ir a Marte, ¿eh? Los seres humanos más idóneos para ir a Marte serían algo así como los peruanos o los bolivianos de las tribus primitivas. ¿Por qué? Primero, porque ellos viven en un lugar alto. Al vivir en un lugar alto, están más expuestos a la radiación del cielo, ¿eh? Porque hay menos atmósfera. Entonces, ya genéticamente tienen menos propensión al cáncer, ¿eh? Segundo, son personas más robustas y más pequeñas, con lo cual ya están acostumbrados a vivir en un lugar de menor nivel de oxígeno y a necesitar menor presión atmosférica, ¿eh? Ya su genética está adaptada para eso. Y son mucho más, como raza son más fuertes, o sea, las razas no existen, ¿no? Pero como etnia son más fuertes. De hecho, la mayor profesión en esas culturas es el de albañil, porque el albañil es una persona que necesita ser muy físicamente muy resistente, ¿eh? Y esas serían las personas ideales para ir a colonizar Marte, ¿eh? Que después caerían todos los demás, bueno, fantástico. Pero yo estoy seguro de que a los bolivianos y a los peruanos no le van a dar nada en Marte, no lo van a dejar ni entrar. Con lo cual, la raza humana que se desarrolla en Marte no va a ser mejor, va a ser peor, ¿eh? Estoy hablando de boliviano y peruano, pero también podría hablar de, no sé, los habitantes del Himalaya, no sé, cualquier otra región así extrema, no sé, los esquimales, por ejemplo, podrían ser también, ¿eh? Que están muy acostumbrados a resistir el frío, ¿eh? O los habitantes de Siberia, o alguna zona de Canadá, ¿eh? Bueno, así que por ese lado, la elección arbitraria, o sea, con criterios arbitrarios de algunos humanos por sobre otros, está destinada al fracaso, ¿eh? Y bueno, tenemos ese problema, el problema de la superpoblación. El problema en general se va a solucionar solo, es decir, va a haber hambrunas y siempre va a haber hambrunas y siempre, y de hecho en África, el hambre en África es crónica. ¿Por qué es crónica? Porque si vos, imagínate que te pones en la piel de la gente de las Naciones Unidas y decís, bueno, vamos a alimentar a toda África. Como vos alimentás a toda África, y en África todas las familias están acostumbradas a tener muchos hijos, en una generación, o en dos generaciones, o en tres generaciones, vas a tener cinco veces más personas para alimentar, ¿eh? Y entonces, es por eso que pasan hambre, porque no tiene ningún sentido alimentar, porque lo único que estás haciendo es multiplicar el sufrimiento, ¿eh? Al aumentar la cantidad de personas. No se quiere que, por supuesto, África se desarrolle. De hecho, a Gaddafi lo liquidaron porque quería desarrollar África. Entre otros, ¿no? Así que bueno, están atascados en ese punto. Y a lo que voy es que, bueno, el problema del hambre no se va a solucionar. ¿Eh? Aún cuando se quisiera, no se va a solucionar. Lo que hay que hacer es lo que se pensaba, por ejemplo, bueno, había una serie, una película y después se hizo una serie, que se llamaba
Logan's Run. Logan's Run la pueden encontrar en internet, muy conocida. Acá en Argentina se conoció como Fuga en el siglo XXIII. En realidad es la huida de Logan, sería, ¿no? Logan 5. Que era una grupo de personas que habían logrado sobrevivir a un desastre nuclear gracias a que habían construido la ciudad de los domos. La ciudad de los domos era un ambiente hermético, cerrado, autosuficiente, parecido a lo que quisieron hacer con Biosfera 1 y Biosfera 2, un experimento así, y que hipotéticamente los mejores de la civilización podrían esconderse en ese lugar algunos millones de años hasta que se disipara la radiactividad producto de una bomba atómica, de una guerra nuclear. Una cosa que me olvidé de decirles, que en la serie, en la ciudad de los domos, para evitar la superpoblación dentro de la ciudad, lo que hacían era, a la edad de 30 años, te mataban. Vos cumplías 30 años y te mataban. ¿Para qué? Para dejar lugar a nuevas... O sea, los recursos, no, como en un ambiente cerrado, los recursos no alcanzaban para todos. Entonces, tenían sí o sí que limitar la cantidad de consumo, o sea, limitar la cantidad de gente. Y lo que había era un grupo de ancianos escondidos que era lo que controlaban todo, lo que controlaban todo. Y eso era lo que tomaba las decisiones. Así que de esa forma se manejaba en base a la mentira, ¿no? Ya hemos hablado de la mentira como herramienta de gobierno. Así que, bueno, eso era lo que me había olvidado de decirles y se los agrego ahora. Y todos esos temores de los años 70, de la ciencia ficción de los años 70, están a punto de cumplirse. Están a punto de cumplirse. Bueno, por supuesto que todavía no se ha logrado la ciudad de los domos. No hay. Es muy difícil de hacer, muy difícil porque el mundo es muy grande y muy vasto y la biodiversidad es muy difícil copiarla en un ambiente pequeño. Muy difícil. Hay especies que son numerosamente muy, muy, muy pocas. O sea, especies, qué sé yo, por ejemplo. Los elefantes, y si tuviéramos que reducir la proporción del mundo, digamos, a meterlo todo en una ciudad de los domos, tendría que haber quizás 0,3 elefantes, o sea, no se puede. Así que es muy difícil reproducir las condiciones necesarias para la vida en un ambiente cerrado. Yo creo que nunca se va a lograr porque la naturaleza es demasiado variada y demasiado vasta. Y bueno, en las cúpulas de algunos cerebros, quizás del Pentágono, ¿no? Sueñan con eso, con destruir el mundo y tener una civilización de robots que sirvan a todos sus deseos en un grupo reducido de personas y vivir en la ciudad de los domos, lejos del mundanal ruido, ¿no? Así que, bueno amigos, no lo quería hacer muy largo, quería simplemente explicar este problema de la superpoblación y que lo tengan en cuenta para cuando pensemos el gran final de esta... podríamos llamarlo este libro en video, ¿no? Así que, bueno, no olviden darle like, compartir, suscribirse, comentar, etc. Les mando un gran abrazo y no se olviden de reflexionar todo esto que estamos diciendo. Suerte.